Hola, ¿quién está ahí esperando para la clase de hoy? Ah, ya tengo un like, gracias. Hay cuatro personas conectadas, cuéntenme, ¿quiénes están allí para que iniciemos la clase de hoy? Hoy martes, martes de inglés, martes de practicar inglés. Hello, Global Family. I am Rosa León, and you are in my channel to learn a second language easy and peasy. Let's go to start today our English class. It's about those words, those phrases who make you look bad when you use it. Hola, Tati's Makeup. Mucho gusto, ¿cómo estás? Primera vez que te veo. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida al canal. ¿De dónde eres? ¿Tatis o Tatís? ¿Le pongo acento en la I? No. Risky, Crespin, Crespin. Hello, hello, hi, how are you there? How are you doing? I'm sorry, English, please. Oh, I'm sorry. Well, welcome. It's the first time I see you. Welcome, welcome. But how is possible your name say Tatis Makeup y más? So, like, and more. And English with E, sorry, tú hablas español. Esta es una clase de inglés, así que sea, eres bienvenida. Porque es una, este es un, te cuento, yo soy Rosa León y este es mi canal Easy and Peasy, y aquí aprendemos español e inglés. Entonces, las personas que hablan inglés aprenden español conmigo y las personas que hablan español aprenden inglés conmigo. Y todos los martes tenemos una clase aquí en vivo. Pudiste ver el tema. El tema de esta clase son palabras o frases que cuando las dices te hacen quedar mal. Entonces, vamos a hablar sobre eso. Así que todos los martes tenemos un tema y siempre vienen muchas personas a conversar cómo aprender, cómo practicar el inglés. Porque en mi canal pueden ver los videos y van practicando gramática, vocabulario, pronunciación, muchísimas cosas, pero lo interesante de estos en vivos es que podemos practicar en vivo, podemos escribir, pueden hacer preguntas y pueden practicar lo que se ha visto en la semana, etcétera. No importa, Tatis, esa es la idea. Aquí tenemos gente de muchas partes, de muchos otros países y bueno. Nadie es gran experto, siempre se puede aprender. Y te invito a conectarte en mi canal para que veas otros videos, o sea, ya hay muchísimos videos para aprender. Aprender inglés desde la base, es decir, cuando se comienza, a aprender tips, a aprender expresiones idiomáticas para parecer americano, a practicar, hay distintos niveles. Hay inclusive una sección que se llama Inglés en Gotas, que son videos muy cortos, de 2 y 3 minutos con tips. Así que hay muchas cosas. Lo que no debe haber son excusas. Te voy a decir algo. Las personas que hablan inglés y español, las dos juntas, se pueden comunicar con el 80% de la población. I am very good. I need practice my English with you. So thanks very much. Well, I am very happy. So tell me, where are you from, Crispin? Okay, if you are here, you need to understand we are going to correct you. Okay, so please don't be mad. The whole idea about this is we can learn together. We can grow up as a bilingual person. Okay, la idea es que aquí podamos crecer juntos y nos corregimos. Entonces te voy a corregir. I am very good. Está muy bien. I need practice my English with you. So thank you very much. Tienes que poner thank you very much. Ay, déjame escribir aquí. Porque el problema, thank, no thanks. Solamente dices thanks o thank you. El problema con el inglés es que siempre no es problema. No es ningún problema. Las lenguas simplemente son diferentes. De hecho, dentro de 2 semanas va a subir un video mío que habla la diferencia entre el inglés británico y el inglés americano. El asunto con el inglés es que en el inglés se necesita utilizar casi para todo a las personas, porque no tienen conjugación. Entonces, como no tienen conjugación, hay que usar a las personas. En español decimos, si yo digo lo hago, ya tú sabes que soy yo. Pero en inglés tienes que decir I. Entonces tienes que decir thank you a mí, te a ti. ¿Ok? Ok. Te voy a correr. Hola Irma, ¿cómo estás? Bienvenida a la clase de inglés de hoy. Tengo gente nueva y me encanta.
Me encanta ver a la gente nueva. Tatis, te tengo que corregir también. You are right. Tiene que ser así. You are right. O lo haces con la contracción que creo yo que lo querías hacer tú. You're right. Tienes que poner la contracción porque si tú dices you're right, like, como me dijiste ahorita, lo que me estás diciendo es mi derecho. Estás diciendo tu derecho. You're right. Tu derecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tú quieres utilizar el verbo you are. Tú estás. Entonces, el verbo estar, el verbo to be es are. ¿Ok? Claro que sí, no tienen que darme la gracia todo el tiempo. Lo único que sí es que entiendan que los voy a corregir porque esa es la idea, ¿correcto? O sea, no se lo tomen personal ni mucho menos. Yo a mi esposo, que es americano, le pido todo el tiempo que me corrija porque yo no me paro de aprender. Yo hablo 4 idiomas y yo no paro de aprender. Mi último idioma que aprendí, que todavía estoy aprendiendo, es inglés. Así que si yo puedo, ustedes también pueden. Y lo que hay es que ser así, muy sencillo, de no importar preguntar, no importa que te corrijan, sino que lo que tú quieres es aprender. Ok, vamos a seguir esperando a que lleguen otras personas, sobre todo mis alumnos cotidianos. Lamentablemente hoy comencé más tarde. Aquí son las 8:30. No sé de qué países son ustedes, qué hora será allá. Yo estoy en Colorado, al oeste de Estados Unidos. Please, you could speak in English. No todo el tiempo, Crespin, porque algunas personas no pueden sostener toda la conversación, pero sí vamos a tratar, ¿ok? Where are you from, Crespin? Where are you from? And Tatis, where are you from? Irma, where are you from? Can you please tell me where are you from? Irma, 9:30, Texas. Ah, yo estoy en Colorado, 9:30, sí, es una hora más. Ok. Now I will watch your videos. Muy bien. Yeah, I will. You can use the contraction, like I told you before with you are. You can use the contraction. I will is this. Contraction. Do you know what contractions are? Contractions are when you say I am, you transform in I am. I am, or you are, you transform in your, okay? So, I am from Guatemala, but I am living in Los Angeles. Oh, in Los Angeles is a lot of people who speak Spanish, right? Yeah, this is the good thing about Colorado. Here, most of the people speak English. It's a very white state. Se llama Estado Blanco, no voy a creer que es racista, pero un poco. Se llama Estado Blanco porque hay muchos americanos y no se habla tanto español. Yes, you are. Ajá, so I will es otra contracción. Entonces tú puedes decir I will y puedes decir I'll y es I will. ¿Ok? Muy bien, las contracciones se pueden usar perfectamente, salvo cuando están escribiendo. Cuando están escribiendo, tienen que tratar de que si están escribiendo algo formal, están escribiendo algo que de verdad es para una persona que lo va a ver formalmente, no van a escribir I'll, your, aim, I'm, no. No usen las contracciones cuando están escribiendo de manera formal. Pero cuando están hablando o escribiendo de manera informal, las pueden usar sin ningún problema. Muy bien. Ok. Vamos a esperar cualquier otra pregunta, por favor, háganmela. Ay, me da pena con que hoy no me pude conectar más temprano, pero si no lo hacía ahorita, no lo puedo hacer en toda la semana. Y tengo como 15 alumnos que vienen siempre y mira, no veo ni uno. Así que me imagino que es por lo tarde. Déjame colocarlo en la comunidad, por cierto, para que vengan. Yes, I understand you. Thank you to correct me. Okay, in this case, Rikishi, maybe you are Ricky. Thank you for correct me, not you. Sería, thank you for correct me. Ecuador, I have a lot of friends there. Ecuador, okay. I have 5 people here connected, but I only have 3 likes. Can you please smash the like button for me? This is for free. I am here for free to help you. So at least
Smash the like button. Smash the like button significa en el argot de, para que lo sepan cuando vayan a en vivos, que son en inglés, significa aplasta el botón. Smash the like button. Aplasta el botón de me gusta. Y se usa mucho en los en vivos. Así que, por favor, les agradezco que me dejen su like. La clase es totalmente gratis, por lo menos el like, por favor. Voy a colocar en la comunidad el en vivo, a ver si vienen las otras personas que estábamos esperando. Entonces, Ecuador, Los Ángeles y Texas. Ok, in Los Angeles is a lot of people who speak Spanish, right? Right? I do. I know. I know. So, in this case, Tatis, lo hiciste en pasado. So, you have to say, I did it. Como la canción de esta, oops, I did it again. Bueno, I did it. Ok, lo hice. Tienes que utilizar allí el pasado. Estoy tratando de colocarlo. No tienes que darme las gracias todo el tiempo, flaca. Lo puedes hacer al final. No tienes por qué hacerlo todo el tiempo, ¿está bien? Muchas gracias por estar aquí. Vamos a esperar un poquito más a los chicos a ver si llegan. Estamos esperando a los chicos que siempre vienen y así los conocen. Cuéntenme algo, por ejemplo, ¿qué tal va todo? ¿En qué trabajan? ¿Qué hacen? What do you do for work? What do you do for work? This you es el you de ustedes, que es el you plural, que muchas veces no se usa en inglés. Somebody else is there. Hello, welcome, welcome, where. Welcome to our English class. Who is there? So, what do you do for work? Tell me, Tatis, what do you do for work? Besides YouTube, because I think you have a channel, right? Makeup. So, tú tienes un canal, ¿correcto, Tatis? Además del canal, ¿qué haces? Estudias, trabajas, ¿qué haces en Los Ángeles? Wow. Los Ángeles. Y Crispin, también, ¿qué haces en Los Ángeles? No, en Ecuador. ¿Estudias, trabajas? Cuéntame qué haces. I no work. Ok, Irma. I don't work. I don't work. Si no trabajas en general, si no tienes empleo ahora, I don't have a job. No tengo empleo por los momentos, I don't have a job. Para si tú, muy bien, I don't work. Les voy a dar un tip. Tomen una hoja, un cuaderno, algo y anótenlo porque las cosas se les olvida. Marlon está aquí. Oh my gosh, Marlon, we are waiting for you. Buenas noches, estamos esperando por la gente. Marlon, no estuviste en las últimas dos clases, Marlon, y te extrañamos. Brenda te mandó saludos. No, las dos últimas clases no, creo que las tres. ¿Cómo estás? Saluden a Marlon, por favor. Marlon es de Nicaragua. He's from Nicaragua. Ok. Me faltó lo de arriba. ¿Qué te faltó lo de arriba, Irma? Ok, Irma está llegando por primera vez hoy. Ella vive en Texas, Marlon. Tatis Makeup, ella vive en Los Ángeles. Y hay otro chico de Ecuador que se llama Crespin, que vive en Ecuador. Y tú, Marlon, que bienvenido, me encanta haberte visto. ¿Has visto mis últimos videos?
Ayer publiqué uno, ayer salió uno con mi esposo practicando español. Speaking Spanish to my husband for 24 hours. I was going to school. I don't remember how many years, but I tried to study English. For me, so difficult listening when the people are talking. Okay, I will correct you right now, okay? I will write first, and then I will tell you how to pronunciate that. Te voy a corregir ahorita, ¿está bien? Sí, claro, los he visto. Muy bien, Marlon. Gracias. Okay, Tatis. I went. Quieres decir, I was to go to school, ¿no? Quieres decir que fuiste a la escuela. I went to school. I went to the school. Fui a la escuela. I went to the school. Entonces, I was es yo fui, pero yo fui de, en el español, es como yo fui de ser. Yo fui mesonera. I was a waitress. ¿Ok? Ese yo fui de ser. Yo fui enfermera, I was a nurse. Yo fui profesora, I was a teacher. Ok, ese es de ser. Pero cuando tú hablas de ir a un lugar, ese es to go, I went. Entonces tienes que decir, I went to the school. Ok, was go es incorrecto porque was es ser y go es ir. Entonces, estás usando los dos incorrectos. Entonces, I went to the school. Luego dices, I don't remember how many years. Muy bien. Eso está muy bien, Tatis. I don't remember how many years, but, muy bien. No le pongas la coma al how, sino que escribes, I don't remember how many years. Y luego viene la coma y dices, but, many years, but, coma, el but, el pero en inglés siempre tiene una coma después. But, ¿qué más escribiste? I tried to study English. ¿En presente o en pasado? And English, tienes que escribirlo con E y en mayúscula. Todas las asignaturas se escriben en inglés con mayúscula. Science, history, English, Spanish, todas se escriben con mayúscula. Past. Entonces tienes que decir, I went to the school, como te dije, I don't remember how many years, but I tried, así, I tried to study English. English, ajá. For me, so difficult. Necesitas un verbo, porque acabas de decir, para mí, muy difícil. Tienes que decir, para mí fue muy difícil. Ahí si utilizas fue, es decir, ¿cómo le escribes, por favor? ¿Cómo dirías, for me, ta, 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 so difficult? ¿Te acuerdas que ya te dije cuál es el pasado de fue que lo usaste bien? For me, voy a dejar que tú lo escribas. Ajá, for me, ta, ta, so difficult to listen. Sí, Marlon, muy bien. For me, it was so difficult to listen when the people are talking. No, en el pasado, porque estás hablando todo en pasado. When the people, ¿qué va allí? When the people, that is, when the people, Marlon. No, when the people were. Tienes que utilizar el verbo cuando, cuando la gente habla, when the people were talking. El talking está bien. Entonces, fíjate. I went to the school, I don't remember how many years, but I tried to study English. For me, it was so difficult to listen the people were. Y lo que dije antes a la señora Irma, o a Irma, tienes que utilizar en inglés a las personas. For me, was so difficult to listen when people were talking. Atención. People es un sustantivo que no lleva de. No se puede decir the people. Yo tengo un video, te voy a buscar el video, donde te explico justamente eso y cómo utilizar el artículo de. Lo voy a poner aquí, es muy importante. Por esa razón, por ejemplo, esa es la razón por la cual la revista People se llama People y no se llama The People. Es que no podemos traducir igualito que el español, la gente. No,
es incorrecto, ¿ok? Entonces te voy a poner el video, es un video bastante bueno, explicativo, sobre cómo utilizar el artículo en inglés. Ese video tiene bastantes visitas, tiene como 2.800 vistas por eso, porque en verdad el video es bueno. Ok, ya te lo voy a poner a todos para que vean este video cuando puedan, cuando terminen. Ahí está. Ese es el video de cómo utilizar los artículos. Muy bien. Ok, ¿algo más? Ok, I study languages and work like a, o like a waiter. Waiter. Like a waiter, así. Ed, ajá, I study languages and work. Ok, otra vez, Crespin, en inglés, apréndete esto para siempre. En inglés hay que utilizar las personas montones de veces, porque diferente al español, ¿cuál es la explicación? Que en español, waitress es femenino. Muy bien, Tatis, porque en español conjugamos los verbos y sabemos qué persona está hablando, pero en inglés no se conjugan todos los verbos. La única diferencia que se nota claramente en inglés es la tercera persona, she, he and it, pero las demás personas no. Entonces tienes que decir I o you o quien sea. Así que tu oración, Crispin, sería I study language and I work like a waiter at restaurant. ¿Ok? Entonces tienes que decir and I. El inglés es muy yoísta, se usa mucho yo. Will future, sí. Went is futuro, was pasado y will. No, Irma, no. Went es pasado, sí. Pero es el pasado de un verbo. ¿Ok? Que es el verbo to go. Que es ir. Entonces, to go es ir. Entonces, tú dices, I go, yo voy. Pero cuando dices, yo fui, tú dices, I went. Uy, le escribí mal. I went. Yo escribo como los pollitos con los deditos. I went, ¿ok? Entonces, ¿dónde está la pregunta de Irma? Ya va, que no quiero que se me quede nadie sin contestarle sus preguntas. Ya va, Irma. Ajá. Entonces, was es el pasado de ser, que es diferente, no de ir. El was sería yo fui alguien. I was. Es I was a nurse. Yo fui una enfermera. Ese es fui de ser. Pero fui de ir es went. Y will es futuro. Si me expliqué, Irma, avísame si me expliqué. Todavía seguimos esperando. Marlon, vamos a esperar a la y media. Son y 23. Y seguimos practicando aquí para poder hacer el tema de hoy, porque el tema de hoy es interesante. Son 10 expresiones o 10 palabras que no debemos usar en inglés porque parecemos tontos si lo usamos, quedamos muy mal. Ah, ok. I ser de persona. When I es yo. Si yo quiero decir yo fui al supermercado, ok. Yo fui, tengo que decir I went. I went. Sería yo fui. I went to the supermarket. ¿Ok? I went to Alabama. Muy bien, pero went con N en el medio porque wet es seco. ¿Qué digo? Mojado. Bien, bueno, yo pues, wet es mojado, ¿ok? Entonces, went. Muy bien, I went to Alabama. Very good, Irma. ¿Alguna otra pregunta mientras esperamos? Me están faltando todavía 12 personas, pero no sé si llegarán. Si no, seguimos así, vemos este tema otro día, porque esto le va a interesar a mucha gente, porque ellos ya están practicando y quieren hacerlo bien. Means exactly place. ¡Ojo!
At es una preposición, por cierto, ya te voy a buscar el video muy corto de 3 minutos donde explico esa preposición at. ¿Será el 1, el 2 o el 3? No me acuerdo. Mira, métete, te voy a buscar la lista. Métete en Inglés en Gotas, son videos muy cortos. Y los primeros videos, los primeros 6 videos, todos son sobre preposiciones, ¿ok? Como preposiciones, la preposición at es un lugar exacto. Por ejemplo, at the door. Si yo voy a decir que yo te dejé algo en la puerta, yo digo at the door. Yo estoy ahorita, por ejemplo, en mi casa, exactamente en mi casa, yo digo I am at home. At home. But it's okay. Later, I watch your video. Ajá. Later. Later. Y tienes que utilizar verbo el auxiliar del futuro. Así que tú misma, Tatis, cámbiame esa oración. But it's okay. Ajá. Na, 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 na. Later. Later. Te la cambio para que la veas cómo es. I will watch your, no your, no. I will watch yours, ahora sí yours mío, your videos later. Utiliza later al final, en un caso como este, ¿ok? Porque later es un adverbio, entonces utilízalo al final. Y utiliza primero siempre la persona, que soy yo. Entonces, tienes que decir I. En inglés tienes que utilizar la persona siempre, siempre, siempre. Eso sí es verdad que se lo repito todo el tiempo, siempre. Bueno, no siempre, pero el 90% de las veces. I will watch your videos. ¿Por qué your? Porque your es un pronombre posesivo, es decir, tus videos. Si fuera yo, dijera mine. Míos, 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 tuyos, tuyos. Te está diciendo que son míos, o sea, tuyos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes se molestan un momentico si yo busco agua porque se me olvidó traer el agua al inicio? I can't believe I made it to your life. ¡Oh! ¡Michelle! ¡Oh, my gosh! How are you? Where are you? ¡Oh, my gosh! You are in Alaska. Though... So stupid my question. You are in Alaska. What time is there now? Everybody met Michelle. Michelle is a friend. She lives in Alaska. Todos conozcan, por favor, a Michelle. Ella vive en Alaska. Marlon, tranquila, la esperamos. Okay, Marlon, Michelle. Thank you, Michelle, for being here. We are trying to practice in English, but I think I start very late. And this is the reason, because many of my students are not here right now. So, please smash the like button for me. Everybody say hello to Michelle. Las 6:52 p.m. Ya va. Son las 6:52 p.m. del martes o del miércoles. Voy a buscar el agua y vengo. Contéstame esa pregunta, Michelle. Allá son las 6:52 del martes o del miércoles. Allá están... O del martes, Tuesday. So that means, oh, I always thought in our group I was the, okay, now I get it. So, oh my gosh, so it's earlier there. Okay, okay. Well, Alaska, Colorado, yeah, has sense. I will come back. Entonces, imagínate, Michelle, yo siempre pensé que yo era la que estaba más temprano, pero ahora me doy cuenta que la que está más temprano eres tú. Ok, bueno, ya pasó media hora y no han llegado los estudiantes, yo me imagino que es por la hora, porque ya son aquí casi las 9, así que la mayoría de mis estudiantes tienen 2 horas más, deben ser las 11 de la noche. Bueno, yo quiero hablar, el tema de hoy son 10 palabras que escogí que no debemos usar en el inglés porque nos hacen parecer
tontos, nos hacen quedar mal, porque están muy mal dichas o muy mal usadas y se usan bastante. Es como, por ejemplo, en el español decir haya. El verbo haber es haya. Entonces, espero que haya tiempo. Espero que haya tiempo es incorrecto. Entonces, ese tipo de errores hace quedar mal a la gente. Entonces, las personas que dicen espero que haya, queda muy mal, y algunas personas no lo quieren decir, pero queda muy mal porque es un error gramatical gravísimo, ¿correcto? Entonces, hay cosas en inglés que quedan muy mal y son para los mismos nativos americanos, para las mismas personas que son americanas, si no tienen educación y lo dicen así, bueno, son americanos. Pero si nosotros estamos aprendiendo, no podemos aprenderlo mal, no debemos usarlo mal. Michelle, in Ecuador, the time at 21:55 p.m. Jeepers, wow, it's a little late there. So, but you are trying to practice, right? Because you are a waiter and you are a waiter where? In Ecuador, so the people who go there speak other languages, right? So it's okay. It's good, you know. I told you before when we start today, the 80% of the people speak between English and Spanish. So if we speak Spanish because it's our mother language, come on, let's learn English. And we will have a lot of people to communicate with. So it's very important to learn English. You know, sí, es horrible. ¿Y saben qué les voy a decir, chicos? Antes de pasar a esas palabras que nos hacen quedar mal, que hay que entender que el inglés ya no va a ser algo opcional. Y si ustedes son jóvenes, mucho más jóvenes que yo, pues piénsenlo, porque el inglés ya no puede ser algo opcional. O sea, antes, hace unos 10 años atrás y más años todavía, oh, hablas inglés, maravilloso, toma, el empleo es tuyo, porque también hablas inglés, era un tremendo plus. Ahora, hablar inglés es como lo normal. Es decir, que si tú vas a buscar un empleo en una buena empresa y tú no hablas inglés, no, un plus sería, oh, y hablo alemán. Eso sí sería un plus. Es decir, que hablas español, inglés y alemán, wow, te contrato inmediatamente. Pero inglés es ya, no es como antes, algo opcional y maravilloso, wow, que lo hablas. No, es obligatorio. Todas las empresas quieren a las personas que como mínimo sean bilingües español e inglés y que más bien tengan un tercer idioma. Jaja, I had heard that, Aiga. Oh, a lot, Aiga. Espero que no haya gente, espero que haya gente. Es un muy mal, bueno, es un error muy común en español. So, por favor, los invito al canal a que vean los videos y todo lo demás. Y de verdad pregunten y sigan estudiando y sean autodidactas y lo que sea, pero el inglés ya no es una opción. El inglés es determinante. Y lo mismo para las personas que hablan inglés, no tanto en Estados Unidos, pero en Estados Unidos socialmente sí, pero en muchas empresas internacionalmente, chicos, hablar español. Entonces nosotros tenemos que aprovechar de que ya tenemos la mitad del camino ganada y con la lengua más difícil, porque español es más difícil que el inglés. Lo difícil en el inglés es la pronunciación y si te entienden, no importa. Pero les voy a decir una cosa, el español es más difícil la gramática. Entonces ya nosotros tenemos ganado el 60% con el español. Echémosles gana al otro 40% con el inglés. Les voy a decir algo, los chinos están aprendiendo español porque ellos entienden que es importante hablar lenguas. Entonces los chinos aprenden inglés en la escuela y cuando salen de la escuela ya están comenzando a estudiar español también porque saben que si hablan mandarín van a hablar las tres lenguas más importantes en los negocios en el mundo. Inglés es la primera, español es la segunda y mandarín es la tercera. Así que los chinos que hablan mandarín están aprendiendo, ella ha aprendido inglés y están aprendiendo español. Y me quedo loca, estuve en New York hablando con unos chinos y me quedé loca de cómo están aprendiendo y cómo hablan. Y yo era increíble, o sea, lo habla mejor que mi esposo que está aprendiendo, claro. Y yo le pregunté, ¿cuánto tiempo tiene usted aprendiendo? Y me di, ¿y por qué usted está aprendiendo español? Y me dijo, ¡business! ¿Cómo vendo si la colonia española es tan grande? Si hay tanta gente que habla español. Yo necesito hablar español para comunicarme y que me compren más. Y tienen razón. Yo quiero estudiar mandarín entonces. Uy, Michelle, me parece súper difícil. Pero bien, tú eres muy joven.
Tú puedes hacerlo. El mandarín a mí me parece dificilísimo, pero puedes hacerlo. Te cuento algo. Yo tengo una pareja de amigos venezolanos que viven aquí en Estados Unidos, que sus hijos hablan las tres lenguas. El mandarín no lo hablan perfecto, pero están en eso. Pero ellos pensaron inteligentemente, bueno, porque además ella es profesora de español y entiende perfectamente que las lenguas son importantes. Entonces, ellos vinieron aquí a Estados Unidos cuando su hija mayor tenía 2 años y su segundo hijo nació aquí. Entonces, ¿qué han hecho? Aprendieron los niños inglés en la escuela, hablan inglés en la escuela y en la calle, ellos hablan puro español en la casa para que fueran bilingües y luego los metieron en una escuela bilingüe, en una escuela con mandarín. Entraron en segundo grado a una escuela donde tiene mandarín, estuvieron desde segundo hasta sexto. Ya después no había más y entonces los tienen con profesor particular. ¿Qué pasó? Que los niños hablan tres lenguas y las tres más importantes. Y ella está clara que eso para adelante. Esos niños tienen un futuro brillante, porque cuando vayan al currículum es que puedan comunicarse en mandarín, es impresionante. En español, en inglés, significa que se van a comunicar con todos. And very fast. Yeah. It is. And the problem with the mandarin is the pronunciation, because not like the pronunciation in English. It's like something like let me tell you. It's la A. Some words sounds like or depends if it's solo con eso ya estás diciendo una palabra diferente. Entonces son muchos sonidos vocálicos. Es impresionante. Lo sé porque en la escuela internacional donde yo trabajaba, era donde estaban estos niños que te estoy diciendo, y mi compañera de mandarín me explicaba en inglés, porque ella y yo hablamos es en inglés, porque ella no habla español y yo no hablo mandarín. ¿Ve? Entonces, ella me explicaba que lo difícil era que había como siete sonidos para la E, siete sonidos para no sé cuánto. Entonces, dependiendo del sonido, bueno, depende de qué estás diciendo. How do you use either and neither? Oh, eso es como to and also. Tampoco. Es un poquito complicado y te puedo ayudar con eso porque en otro en vivo, porque voy a comenzar con esto, pero eso es como cuando utilizas también el to y el also, que los dos son también. El to se usa al final de la oración y el also se utiliza en el intermedio de la oración después del verbo. Bueno, el either y el neither, se utiliza el neither cuando estás como negando, cuando la oración tiene un sentido negativo. Y aunque con el either también sea como tampoco, es más como el to, no lo usas como negando. Pero con todo gusto puedo explicarte eso muchísimo mejor si no me di a entender. Eso pasa entre el either, neither, el to, el also, el but, el about, ese tipo de palabras sucede mucho. Bien, ya yo voy a comenzar, no a continuar ya con lo que es el tema de hoy. Y bueno, los que no pudieron como conectarse hoy lo verán en diferido. Y ustedes lo pueden volver a ver en diferido, pero no tomen nota. Ok, yo les voy a dar 10 palabras, algunas son frases, que no debemos usarla de esta manera como en el aiga, porque nos hace quedar mal. Así que vamos a comenzar con la número 1. Y sabes que lo voy a escribir en el celular, que parece mentira, pero escribo más rápido en el celular. Aquí escribo con 2 dedos en el celular y aquí con esto, pero como no sé, como que es peor. Es horrible. Yo escribo como los pollitos, así. Horrible. Ok. Bien. Vamos a comenzar con la primera palabra. La primera palabra que yo les quiero decir, que la primera oración es bien importante. Me and you. Levante la mano todos los que dicen así, me and you, me and my friend, me and my husband. Levante la mano. Yeah, me and you, me and my friend, me and my husband. Eso tiene dos errores. Y le voy a decir, lo usan muchísimo los americanos. Y yo se lo estoy corrigiendo a mis hijastros, que son americanos, están aprendiendo español, y ellos se quedan sorprendidos de que yo aprendí, mi inglés es la cuarta lengua y los corrijo a ellos. Le digo, claro, porque yo la aprendí como debe ser, aprendida, estudiada. Ustedes lo hablan en la cotidianidad y comienzan a cometer esos errores. Se dice and I. Muy bien.
Se dice you and I. O my friend and I. No. Primero, my husband and I está bien. Pero la primero debo ir yo. Perdón, primero debe ir. Ah, es que dijiste my husband. Sí, my husband and I está perfecto, Michelle. My husband and I es perfecto. Es primero la otra persona antes que yo. Igual que en el español, que en el español no se dice yo y mis amigos, sino mis amigos y yo. ¿Ok? Pero el asunto es que en inglés y en el inglés americano se dice muchísimo, se comete muchísimo el error de decir me and my friends y utilizar me. No, se utiliza I. Bueno, eso es un error. That is a very huge mistake. But let me tell you this, Crispy. Many people in America say that. So many people make that mistake a lot. It's ignorance, a lot. So don't worry too much about other people. So if you hear somebody saying that, please don't do that. Please don't. It's incorrect for two reasons. First, the other person coming first, not you. So me, no. First, my husband or my friend or you or she or he coming first. Second, ¿cuándo se utiliza I y cuándo se utiliza me? Cuando tú eres el protagonista de la oración, de la acción, tú tienes que ser el protagonista, por lo tanto, es I, como en español, yo. Entonces, fíjense en la diferencia en esto. My husband and I had a conversation about he and me. My husband and I, okay, we had a conversation about he and me. Fíjense la diferencia. Como yo soy la protagonista de que mi esposo y yo tuvimos esa conversación, comenzamos al principio. Y después del verbo, we had a conversation about, después del verbo, entonces sí es me. Pero cuando tú eres el protagonista, siempre es I. Y ese es un error. Inclusive, si tú dices I and you, lo prefiero a que tú digas, no importa que tú te pongas tú primero. Yo prefiero que tú te pongas tú primero a que tú digas you and me. You and I. Y se comete muchísimo, muchísimo. Hey, who is coming? You and me. You and me, no. You and I. Es porque soy protagonista. Cuando ya no soy protagonista de la oración, sino que voy después del verbo, entonces ya se utilizo me. My mom is working for me. Mi mamá está trabajando para mí. O she's talking about me. Ella está hablando sobre mí, porque ella es la protagonista. She is talking. ¿Y está hablando sobre quién? Sobre mí. Yo no soy la protagonista en este caso, porque la que está hablando es ella. So she's talking about me. ¿Comprenden? ¿Me expliqué? Entonces, rápidamente, porque son 10 y no nos podemos quedar en todas, rápidamente, cuando yo soy protagonista, tengo que colocar I antes del verbo y después del verbo, me. Muy bien, gracias Michelle. ¿Los demás? ¿Todos están muy bien? Segunda expresión que nos deja muy mal y se usa bastante. You people. No tiene ningún error gramatical. Como les dije antes a la señora Irma, people no lleva artículo. Y les coloqué, busquen allí, está el video donde explico los artículos. No se dice the people, la gente, no se traduce igual, es people. Entonces, you people no tiene ningún error gramatical. El problema es cultural y no se debe usar. Así que no es que traten de no usarlo, no lo usen. Cuando se dice, hey, you people, así como ustedes, gente, estás clasificando a las personas en un grupo. Y lo puedes estar clasificando, sí, puede ser racista.
Ah, colócate, sí. Depende a quién se lo estás hablando. Muchos de los blancos lo utilizan para designar a los afroamericanos y le dicen you people. Otros ya lo usan bastante y no lo están usando de manera racista, Michelle. Lo están usando simplemente para separar. Y, por ejemplo, imagínate un profesor, qué feo. Un profesor diciéndole a los muchachos que están hablando atrás y están molestando en la clase y le dice, hey, you people, be quiet, please, I am teaching. Epa, ustedes, gente, hagan silencio que estoy enseñando, que estoy dando clase. Bien, eso gramaticalmente no tiene ningún error, pero está clasificando a esa gente de atrás como la people, esa gente. Y no tiene nada que ver con el color en ese momento, pero es la gente que molesta, la gente que... you people, you, yeah, the disgusting people. Tú, esa gente, la gente que es desagradable. You people, the nice people, you, no lo usen. Ustedes no caigan en la tentación, hay mucha gente que lo usa. Ustedes, por favor, qué calor está haciendo aquí. Ustedes, por favor, no lo usen. ¿Está bien? No lo usen. O a los gays, he escuchado, ajá. Entonces, sí, fíjate que la oración no tiene nada mal con, no tiene ningún problema gramatical. El problema es cultural de connotación y clasificación. Necesariamente no tiene por qué ser para los gays, necesariamente no tiene que ser para la comunidad heterosexual u homosexual, ni tiene por qué ser tampoco para por la raza, pero puede ser clasificarlo como gente desagradable, como gente diferente, como clasifica. No lo usen más. Y hay mucha gente que lo usa, no lo usen ustedes, por favor. Bien, número 3. La número 3 que les voy a traer es una que usan también bastante y es bien. Gracias, Michelle. And. Hay una famosa canción, uy, es un poquito vieja. Uy, sí, bastante vieja. Una canción bastante vieja que ni siquiera, pero que a veces se escucha que dice I ain't missing you at all. I ain't missing. I am missing you at all. Missing you. Since you've been gone. Away. Esa canción. I am missing. Uy, le escribí mal. Ay, es que no ves. Mejor voy a escribir con mi teléfono. El número 3, les voy a dar un ejemplo. ¿Tú la conoces? Muy bien. Me gusta, qué bueno. Bueno, no es muy nueva y tú eres una pava, tú eres muy joven. Me alegro que la conozcas. No te extraño en lo absoluto, no te extraño para nada. Eso es lo que dice la canción. Mi mamá escuchaba eso. Muy bien. Me too. Oh, muy bien. Bueno, ain't es una negación. Está sustituyendo el don't o el didn't. En este caso sería I don't missing you at all. No te extraño para nada. Es una negación que al principio comenzó a utilizarla los bajos fondos y después ya mucha gente lo usa. Bueno, es una negación horrorosa que nos hace quedar como incultos. Si ustedes están con sus amigos, utilícenla. Por ejemplo, yo a veces le digo a mi esposo solamente por... Le digo, I ain't. Entonces la uso como yo no y punto. Y es entre nosotros dos. Pero soy incapaz de utilizarla en la calle, incapaz de utilizarla en una conversación, incapaz de utilizarla con nadie más. La utilizo con mi esposo, la utilizo con el grupo de amigos nuestros cuando estamos reuniendo, si hay que decir algo. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién no lo hizo? I ain't. Y le digo, ya está, I ain't. Y ya está, y todo se ríe. O sea, lo puedes utilizar porque gramaticalmente no está permitido, es como un cambio que se hizo y está permitido, pero no se usa con personas que no tengas confianza porque suena feo y quedas, tú aquí no es como en el caso anterior de you people, que quedas mal culturalmente hablando. Aquí tampoco es como en el caso de my friend and me, que quedas mal gramaticalmente hablando. Aquí quedas mal como... socialmente hablando. ¿Sí me explico? Muy bien. Queda mal así como socialmente hablando, como no es elegante. Es como para usarlo así en los bajos fondos.
que no tiene, no tiene problema gramatical ni estás ofendiendo a nadie, como los dos anteriores, pero en este caso, nada elegante. Número 4. Yo tengo un video donde nombro esta palabra. Whatever. El número 4 es whatever. Atención. Tú la puedes utilizar en el correcto sentido de la palabra. ¿Ok? El correcto sentido de la palabra. ¿Qué significa whatever? Lo que sea. Mi favorita. Esa es la, lo que sea significa. Mi whatever es la favorita ahorita de mucha gente, sobre todo de los niños, de muy mala forma. Entonces, tú tienes que saber con quién utilizarla. Por ejemplo, cuando yo estoy bromeando con mi esposo, yo le digo whatever, o con los niños. Él, cuando yo le echo mucha broma, nosotros los venezolanos somos muy echadores de broma para todo, para todo. Está la crisis tremenda y la gente está haciendo memes y está haciendo chistes. Ok, entonces él cuando ya no sabe cómo resistir el chiste, el que yo me meta con él, entonces él me dice whatever y ya está. Ese es un whatever que lo puedo aceptar a él. El whatever que en verdad se debe usar es lo que sea. Es, por ejemplo, what do you want for dinner? Whatever. Ese es un whatever normal. Para eso fue creada la palabra. ¿Qué quieres para cenar? Lo que sea. O sea, que no me importa. No tiene importancia. What do you want for drink? You are in a bar or you are in a party. What do you want for drink? Whatever. What do you have? Well, I have wine and beer. I don't know, soda, whatever. So you can say whatever, like a lo que sea. Ese es el correcto uso. Pero el whatever de lo que sea despectivo es incorrecto. Entonces, inclusive ahora hay una expresión que la hemos hecho al contrario que le decimos, y yo la he usado con los niños y más también, don't whatever me. Don't whatever me. Es decir, no uses esa palabra conmigo, pero utilizando la misma, don't whatever me. Se usa bastante ahora, don't whatever me, cuando los niños o la gente te quiere decir whatever. O sea, ese whatever es no me importa lo que tú estás diciendo, no me interesa lo que tú estás diciendo. En ese término es grosero. Oh, I see. Mm-hmm. Entonces es muy diferente decir, what do you want for drink? Whatever, lo que sea. A decir, hey, you have to, I need you doing this and this and this, whatever, o whatever. Ese whatever es, no me importa, no me interesa. Hey, mira, esto está incorrecto, whatever. Ese whatever es incorrecto. Uy, lo usan muchísimo, por eso, y ellos lo usan en la manera incorrecta que les estoy diciendo. También lo usan en la manera correcta. See you tomorrow, whatever. Ok, si acaso, a lo mejor. Pero otras veces lo están usando es como whatever, I don't care. Eso es lo que quiere decir ese whatever. Así que bueno, utilícenlo en la manera correcta, porque si no, muchas personas se van a sentir ofendidas, sobre todo ustedes como adultos. Esas personas se van a sentir ofendidas y le pueden decir don't whatever me. Se pueden sentir ofendidas. Ok, vamos por la número 5. Ya vamos por la número 5 y ya la voy a escribir. Ok, la número 5 son dos. Porque las dos se parecen mucho, ¿ok? Me está gustando mucho esto. Gracias. Las clases siempre son así, los en vivo son siempre así, Michelle, para dar una clase. Comenzamos siempre esperando a los demás y vamos resolviendo dudas, preguntas generales, conversando y practicando. Y luego vamos al tema. Y después del tema, pues nos despedimos. El tema en este caso son esas 10 palabras o expresiones que nos hacen quedar mal. Ok, la número 5 es kinda o sorta. Ay, eso es, bueno, un dato que les voy a dar que está en uno de mis videos próximos, lo van a ver, que entre la diferencia entre el inglés británico y el inglés americano, ya les voy a dar ese dato desde ya, es que una de las cosas que el inglés americano trata de ser muy simple y muy sencillo y se come palabras. Entonces se crean palabras y se acortan, ¿ok? Para evitar hablar tanto, para evitar decir tanto, porque es muy cómodo, quiere decirlo todo rápidamente. Entonces, por eso, o sea, lo correcto es, I don't missing you at all. ¡Correcto! Sí, Crispin, me alegra que hayas llegado. Eso es lo correcto. Pero la canción se llama así. Ahora, quiero que me entiendas que I ain't missing you at all no es incorrecto gramaticalmente porque el ain't está permitido. Lo que pasa es que es de bajo fondos.
es como no es correcto socialmente hablando, no queda culto, a eso te quiero decir, ¿ok? Estamos por kinda and sorta. Kinda es por, kinda viene de kind of, y lo abreviaron kind of, porque la pronunciación suena como of, kind of, entonces le dicen kinda, y so, le dicen kinda, y sort, sorta is, sort of. Y los dos significan lo mismo. Ya se los voy a escribir todo. Uy. Significa algo así, más o menos, cierto modo. A ver si lo escribí correcto. Más y menos, no, más o menos. Más o menos. Ok, eso es lo que significa kind of and sort of. I use kind of and my husband use sort of. Por eso, porque es súper, súper, súper cómodo. Pero dependiendo con quién estés hablando, es, suena, quedas como, uy, quedas un poco como el aiga. Pero es bastante popular. Es bastante popular. Kind of and sort of is like I use kind of cream, kind of, o sea, cierta marca de, ¿cómo lo podríamos decir? Es algo así como, ¿qué tipo de trabajo tiene? Well, my job is some kind of. Es una cierta cosa que no sabes cómo explicarlo bien. Por eso utilizas kind of, sort of. Es algo así que es como más o menos. ¿Y cómo te está yendo con tu novio? Well, he's not my boyfriend. He's kind of, I don't know, we have something. It's like a friend with rights. Amigo con derechos, no es mi novio. O sea que tenemos una cierta, esa es la manera en cómo utilizamos el kind of and el sort of. Y muchos jóvenes lo utilizan kinda and sorta, pero la verdad es que no es lo correcto, ¿ok? It means más o menos, sí. Creo que aquí te lo escribí. Mira, mira más arriba. Significa algo así, más o menos, cierto modo. Sí, ese chico y yo estamos así como en más o menos en una relación kind of relationship. Más o menos en una relación kind of, sort of a relationship, más o menos un tipo, eso es lo que quiere decir, kind of, sort of. Crespin, las dos cosas. El ain't es una contracción, por eso te dije, es don't y I am not, que es lo mismo. Recuerda que tú puedes decir, I don't like you, no me gustas, I am not. Entonces, ain't es la contracción de eso. Y como te dije, sí se puede usar, eso no está negado gramaticalmente, pero es de los bajos fondos. No es una persona que hable culturalmente, tú vas a ir a una entrevista de trabajo o tú vas a atender a un cliente en el restaurante, tú no vas a usar eso. Tú no usas en el restaurante ain't. Nunca, no la uses. A eso es a lo que me refiero. No te estoy diciendo que sea equivocada o errada. Eso fue lo que ya expliqué antes. La primera sí era gramaticalmente errada. La otra era you people era culturalmente errada. Ain't es de los bajos fondos socialmente errada. Whatever es de comportamiento errada. Y esta sorta y kinda es gramaticalmente errada porque esas palabras no existen. Pero es lo que podríamos llamar un modismo. ¿Qué es un modismo? Es una palabra que aparece nueva porque se pone de moda y se usa bastante. No significa por eso que esté correcta o incorrecta. En este caso no existe. No existe kinda ni existe sorta. Es kind of and sort of. Pero es un modismo utilizado por moda.
Muy bien. Número 6. La número 6 es like. Like. Like no tiene nada de malo. No tiene ningún error gramatical. Es like. Existe. Y like no degusta. Like como, como. Like como. Se está utilizando como una muletilla. ¿Qué es una muletilla? Es una palabra que repites constantemente y te hace quedar estúpido. Ay, a mí esa me saca cuando la usan demasiado. Exacto. Michelle está clarísima. Es una... Oh, ok. Now I understood perfect. Ajá. En este caso, Crespin, I understood perfectly or I perfect understood. Ahí tienes que utilizar perfectly. I understood. Ok. Muy bien. Este, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, el like. El like cuando es como, uy, lo utiliza mucho. Well, it's something like when you go and then it's like, I don't know, people was telling me like, horrible. Es una muletilla. Entonces, hay dos muletillas que se están utilizando muchísimo ahorita, no la tenía hoy. Pero ya se las voy a aprovechar de que estamos hablando de la muletilla. Este, el like es una que se utiliza bastante y las personas quedan muy mal utilizando en una sola, en un párrafo de 4 líneas, 4 veces like. Because it's like a, you know, like a somebody told me, I don't know, it's like a weird. I don't know what the people told me that because it's like a weird. Like, like, like. Ese like es como, sí. La otra que no la tenía aquí en la lista, pero estoy pensando ahorita porque también es una muletilla que se la estoy quitando a mi hijo porque mi hijo la está usando, este, mi hijastro el mayor la está usando bastante y es, la usa, me doy cuenta, cada vez que viene de la escuela. En la semana se lo dice, pero la escuela es de allí. Anyways. Anyways. No tiene nada de malo, simplemente que como like, como, no tiene nada de malo, sino cuando la usa repetido. Entonces están hablando y dicen, well, you know, we cannot use that kind of words. Well, anyways, so the people was telling me, well, anyways. Entonces estás hablando y hablando y cada vez que alguien te interrumpe o terminas una frase, entonces agregan anyways y continúan. Es una muletilla. La palabra no tiene nada de malo. El problema es repetirla como en el like. Eso es lo que les quiero decir. Sí, entonces te dicen, bueno, estamos hablando de las palabras que no deben utilizarse porque nos hacen parecer como tontas. Bueno, anyways. Entonces, ya comenzamos con la primera y dijimos, por ejemplo, en ese caso, que, anyways. Y, oh, my gosh. Anyways, tú puedes utilizar anyways una vez. Si ya la utilizaste 3 veces en tu conversación, en medio de tu conversación, ya estás mal. Lo mismo que el like. Ok. Y vamos por la número 6, ¿no? Viene ahora la número 7, ¿correcto? La número 8. Ahora no me acuerdo. A ver, es que como hablé de esta otra. Rocky off. Mi perro ve por la ventana, por la puerta francesa, ve a los gatitos y se vuelve loco. A las gatitas. Y son unas gatitas preciosas que tenemos, pero están afuera porque yo soy alérgica y él se vuelve loco. Y ellas todavía no aprenden que allí está la puerta y que él no les va a saltar encima. Entonces, cada vez que lo hacen, salta. Ok, 7. Did. Did. Did no tiene nada de malo. El problema es cómo lo usemos. Ok, miren, es un error muy frecuente. Le voy a escribir una oración. She's getting her job did. Cuando quieren decir que algo está listo, hecho, utilizan el did. Ay, ¿qué pasó que no? Aquí va. El did. Utilizan el did al final. Esa oración está mal. ¿Cómo debería ser? She's getting her job done. She is getting her job done. Listo. Muy bien. Done. Ustedes no tienen idea de la cantidad de veces que veo que utilizan el did. El did es un auxiliar.
Sí, es un auxiliar de negación. Y como auxiliar no se utiliza nunca al final, salvo que usted vaya a decir, yo lo hice, I did it. Y como les dije hace rato, como la canción, I did it again. El again, que es el adverbio, va al final. Entonces, I did it. Usted no va a decir, I again, I did. Nunca. Por ejemplo, they, los niños, imagínense que they are getting their homework done. No did. ¿Ok? No, oops, I did it again. Yeah. Te sabes todas las canciones viejas, Michelle. Entonces no utilicen el did al final, por favor. No utilicen el did al final. Estás como una viejita como yo. ok. Número 8. Much y many. Yo tengo un video de lo de aprendiendo el inglés sobre la base que habla sobre esto, much y many, los adverbios de cantidad. Entonces no puedes decir, lo dice much lápices, much pencils, much pens, much papers. Oh, you have much papers. Oh my God, how much paper do you have? ¿Cuántos papeles tienes? Eso está malo. The kids did their homework, right? Ya, yeah, lo que pasa es que yo quiero, sí, esa oración está perfecta, Michelle, pero lo que yo quería era utilizarlo al final para que vieran que al final debían utilizar era done, o sea, their homework is done. So, en esa oración tú la estás diciendo perfecta. Pero para que vean que al final no me van a poner did. Your homework is done. My job is done. My job is did is incorrecto. Entonces mucha gente utiliza el did para negar y está malo. Muy bien, Michelle. Excelente. Les estaba hablando sobre el much y el many. Too much papers. Too much papers. Too many, porque el many se utiliza para los sustantivos que son contables y el much para los sustantivos que son incontables. Tengo un video de eso. Los sustantivos que usted puede contar, esto usted lo puede contar y usted puede decir un lápiz, en este caso un bolígrafo, pero no importa. Imaginemos que es un lápiz, a pencil. Un lápiz, dos lápices, ¿correcto? Usted puede contar los lápices. Usted los puede contar. Entonces usted tiene que decir many pencils. I have many pencils. Tengo muchos lápices. Lo que pasa es que en español solamente tenemos un adverbio de cantidad en ese caso y solamente decimos mucho. Podemos decir, tengo mucha azúcar, tengo mucha agua y también puedo decir tengo muchos lápices. Entonces, en los que hablamos español, queremos decir, gracias Michelle, sí, queremos decirlo igualito que en el español, tengo muchos lápices, tengo mucha agua, tengo mucho sueño, disculpen, tengo mucho trabajo, tengo mucho dinero, ay, I wish. Bueno, eso es todo lo que queremos utilizar con mucho o mucha. How much hair do you have? Correcto, porque no puedes contar el pelo, no puedes decir how many hair, tienes que decir how much, porque el pelo no lo puedes contar, es incontable. Muy bien, Tatis. El azúcar es incontable. How much sugar do you want? Es muy diferente y la gente empieza a equivocarse. Mentira, porque yo puedo contar. No, tú puedes contar las cucharadas de azúcar y ahí es diferente. How many sugar, how many spoon do you have? How many sugar spoon do you have? Ahí tú sí las puedes contar, pero how much sugar, porque el azúcar, la sal, no lo puedes contar. El dinero.
Esto siempre me lo pelean mis alumnos latinos. El dinero yo lo puedo contar. Y yo le digo, yo todos los días cuento mi dinero porque no tengo. Y yo le digo, es verdad. Tú puedes contar los billetes. Los billetes son bills. Y puedes contar las monedas. Las monedas son coins. Entonces tú puedes decir que tienes, how many coins do you have? I have many coins. Muchas monedas, ¿correcto? Pero cuando es dinero en general, esta se llama incontable y se dice much money. I don't have much money. I have. Y si tú tienes mucho, tienes que decir I have a lot of money. Pero ese es otro ejemplo que lo tienen que ver en ese video, que ahí sí explico todos los adverbios de cantidad. Pero en esta ocasión estamos hablando de que confundimos much con many. Porque hay muchos otros adverbios de cantidad, chicas. Tienen que estudiarse, tienen que revisar eso. Hay 7 adverbios, 8 adverbios de cantidad. A few, little, many, much, okay, a lot. So, hay muchos adverbios de cantidad. Pero en este caso, la confusión siempre que nos hace quedar mal es cuando utilizamos mal much and money, okay? I have much gold. Really? Good. I have seen that in a funny TV series. Really? David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, David. Ya casi estamos terminando, David. Ya vamos por nuestra palabra número 8 y son 10. Pero gracias por estar aquí al final. A lo mejor no puedes ver esto en diferido. Oh, yo no he visto esa serie, Michelle. Es que yo no veo mucha televisión. Y ahora con lo de YouTube, esto es peor. Menos televisión veo. Horrible. Ok. Esa era la número 8. Much and many. Así que recuerden. ¿Cómo dirías? ¿Many love or much love? Tatis, ¿cómo dirías? ¿Much love or many love? Of course, nadie puede contar el amor. Aunque digan, cuento tu amor, es muy poco para mí. Pues no. Much love. Exacto. Ahora tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por favor, no vayan por ahí diciendo, oh my God, how much coins? How many? Porque si así la puedes contar. Oh my gosh, how much papers? How many papers? Y no vayan por ahí diciendo many love, many sugar, many salt, many money. Much love, much sugar, much salt. El much es para no contar lo que no es contable. Muy bien, número 9. El número 9 es less bad o también less good. A veces queremos decir, por ejemplo, no sé, vamos a un concierto y entonces, no, vamos a ver una película en el cine y entonces la queremos comparar con otra película porque, Toy Story 4, que me encantó. Entonces yo puedo decir, that movie is less good than the other. O sea, queremos decir como que es menos buena, no es tan buena como la anterior. Is less good than the before, or is less good than the third, or whatever. Queremos decir algo de eso. Muy bien, aquí este whatever es o lo que sea. Bueno, entonces queremos decir que es less good, no spoilers. Muy bien, ese es uno de mis videos, no spoilers. Ok, queremos decir entonces less good o less bad. Ok, incorrecto. Es incorrecto. Y yo sé que lo que queremos decir, bueno, esa película es menos buena o no es tan buena como lo correcto es, inclusive en el español, no es tan buena como la anterior o es tan buena como la anterior. Eso es lo correcto. Esa película es tan buena como la anterior. Esa película es mejor que la anterior. Esa película es tan mala como la anterior. O esa película no es tan mala como la anterior. Eso es lo correcto en inglés, en español. En inglés tiene que ser not as good and not as bad. Eso es la manera correcta. Por ejemplo, déjenme escribirles un ejemplo. Not as good as you. Imagínate que estás jugando tenis con Michelle
Y yo estoy jugando tenis con Michelle y yo le digo, ay, no, Michelle, I am not as good as you. No soy tan buena como tú jugando tenis. No le voy a decir, como dicen muchos, I am less good than you. Am less good than you. No, I am not as good as you. No soy tan buena como tú. Otra. La película. Imagínense que ustedes están bien locos y locos por ver una película. Yo no sé, tengo la de Tear, que es una película esa horrible, la del payaso y la cosa, y están esperando para ver la nueva, ¿correcto? Y entonces se defraudan. A mí no me gustan ese tipo de películas, pero imagínense, se defraudan. Entonces dicen que la película was not as good as expect. No fue tan buena como lo esperaba. Y en este caso, mejor agrega si lo vas a decir personalmente, porque esa sería como as expect like a everybody else. Pero si fuera yo, acuérdense que tengo que poner la persona. Entonces sería no as good as I expect. O I was expecting. ¿Correcto? Entonces, not as good as. Y la otra puede ser, la otra era, ajá, la otra es not as bad. Imagínense que la película en verdad es mejor. Entonces dices, not as bad as you think. No tan mala como tú pensabas. Alguien te dice, no, no vaya a ver esa película que está malísima. Le dicen, no, después que la viste, dice, no, no as bad as you think. No, no tan mala como tú lo piensas. No, no está tan mala. Está regular. Está más o menos. Ok. Por favor, entonces no utilicemos nunca less bad o less good. No at, es no as good as, not as bad as. Ok. Y ahí hay muchos ejemplos que pueden utilizar. Y yo no recuerdo cuál era la número 9. Yo pienso que la número 10, perdón, la número 10 creo que era justamente la que dije, que la dije por allí de más. Porque las que yo preparé fueron esa, me and you people ain't whatever kinda sort of like did much many less bad, less good. Y ya. Así que bueno. Por favor, tratemos de utilizarlas de tal manera que no nos, que no quedemos mal. Podemos quedar mal por utilizar mal la gramática o podemos quedar mal culturalmente porque ofendemos a alguien o a un grupo. Podemos quedar mal socialmente porque no está visto en ciertos escalafones sociales. No está bien. Queremos, anyways. Ah, anyways. Esa. Gracias. Anyways. Sí, que era whatever y luego anyways, muletillas. Muy bien. Entonces, hay muchas razones por las cuales podemos quedar mal. ¿Esto significa que a partir de mañana ninguno lo va a usar? No. El que tiene más conocimiento de inglés, que ha practicado un poco más, le quedaron claras algunas y no las va a volver a usar. Eso seguro. ¿Ok? Pero otros lo van a ir usando poco a poco. Nada se aprende espontáneamente así como que, was. No, esto no es soplar y hacer botella. Esto es con práctica. Miren, chicos, el inglés hay que practicarlo. Entonces, antes de darle las buenas noches y de irme, porque ya van a ser las 10, para Michelle todavía es temprano, pero para mí es tarde y para otros es tardísimo. Y tengo todavía cosas que hacer antes de ir, de retirarme a dormir. Les voy a aconsejar lo siguiente. En el canal tengo muchos videos. Tengo videos de inglés para comenzar desde la base. De cero. Tengo videos de inglés para practicar cuando ya tienes esa base. Yo voy a fregar ahora. Muy bien, you are going to do the dishes. Muy bien, thank you so much for being here. Go to do the dishes. I'm sorry, it's very bad. Do the dishes is horrible, right? But I prefer to do the dishes than cook. Can you believe that? Yo prefiero fregar los platos que cocinar. Uy. Gracias, Michelle. Love you. Back, ok. Love you back. Gracias por estar aquí. Entonces, tengo videos de inglés desde la base
tengo videos de inglés para seguir practicando después de la base, tengo videos intermedio para que escuches con muchos tips diferentes, tengo videos para, con expresiones autóctonas como esta, como las que les acabo de decir, que les digo que no las digan, otras para que sí las usen o para que entiendan cuando alguien las usa. Tengo videos conversacionales y tengo videos de cultura general en español, en inglés y bilingües. ¿Para qué? Para que aprendes cultura, porque yo creo que la lengua es más que un idioma. Aprendes la cultura y practicas el oído porque me escuchas hablándolo en inglés y hablándolo en español. Todos mis videos son educativos y culturales. No hay ninguno que no te enseñe algo. Así que te invito a eso. Y por último, las dos últimas cosas, es que todos los martes tengo esta clase en vivo para que practiquemos. Aquí me pregunte, yo te traigo un tema y lo conversemos. Y lo último es que tengo un video para aprender inglés mientras se duerme. Esa es una serie. Voy a hacer 6 videos de aprender inglés mientras se duerme. El que tengo ya es básico, dura 6 horas y se pone de noche. Tiene música especial para el alfa, música alfa para el cerebro. Tiene meditaciones especiales que hago allí para que tu cerebro lo masajees y se ponga a trabajar. Y repetición y repetición para que lo practiques en la noche mientras estás durmiendo. Es inglés básico 1, básico, básico. Voy a hacer básico 1, básico 2 y básico 3. Luego intermedio 1, 2 y 3 y luego avanzado 1, 2 y 3. Así que vamos a tener 9 o 10 videos de esos para aprender inglés mientras estamos durmiendo. Pero esas no son recetas mágicas, chicos. Tienes que practicar en el día. En el día tienes que ver los videos, en el día tienes que hacer ejercicio, en el día tienes que lanzarte. Vean, por favor, les voy a dejar aquí antes de irme el video antes de dormir para que lo utilicen esta noche. Pero antes de, cuando lo utilicen, por favor, escuchen primero las explicaciones que doy, los 3 primeros minutos de cómo en verdad debe funcionar. Y ya los leo. Ya les leo lo que dice. Muchas gracias por compartir. Estaré más pendiente de tu material. Me encantó esta clase, maestra. Ay, thank you so much you for being here. Thank you for helping us. Ay, yeah, anytime. Anytime. Muchas gracias, maestra. Excelente clase. Ay, gracias, Crispin. Yo de verdad que lo hago con mucho cariño. Lo hago con mucho cariño. Me gusta. A mí me gusta mucho enseñar. Me gusta mucho. Y bueno, les voy a dejar por último el link. Revisen, porque yo ahí, al principio, en la presentación, como hago en la presentación de todo mi video, les digo cómo funciona, porque no hay recetas mágicas. Y les voy a dar un dato. Hay 2 cosas que se las digo ahí en el video que fueron creadas mientras la gente dormía. Sí, señor. La autora del libro Frankenstein ideó todo el libro soñando, escuchando música alfa para generar aprendizaje y soñando lo escucho. Y el creador de la tabla periódica de los elementos de química también, se le vinieron todas las ideas soñando, acostado, durmiendo. Pero para eso tienes que trabajar de día. Él no llegó, lo pensó y después, no. La autora no llegó, lo pensó, lo soñó, lo hizo y después se sentó y estaba hecho. No, tuvo que llegar a trabajar. Por eso les digo, hay que trabajar de día y de noche ponerlo. Y tiene resultados, por lo menos 3 noches a la semana. Bye bye, que estén bien. Remember, if you are watching this later, si están mirando esto después en diferido, I am Rosa León and you're in my channel to learn a second language easy and peasy. Y hoy hablamos de 10 frases o 10 palabras o 10 expresiones que nos hacen quedar muy mal si las decimos así por muchas razones. See you soon. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, por favor, que es gratis, es fácil, es divertido, es educativo. Si estás suscrito, gracias por haberte suscrito y por estar aquí conmigo. Si te gustan los videos, compártelo para que más gente venga. Por favor, siempre coméntame en este o en cualquier video, coméntame que yo en menos de 24 y cuando mucho 48 horas te voy a responder. E incluso hay videos que tienen material totalmente gratis que yo lo envío por correo electrónico, porque esto a mí me encanta. Así que bueno, bye bye. ¡Oh, Jessie! Estuvimos esperando por el grupo. Pregúntale a Tatis que es nueva. Estuvimos esperando por ustedes, Jessie. Jessie conoce a Tati. Jessie conoce también a Crispin. Y Jessie se acaba de ir, Michelle. Ay, lo lamento que no hayas llegado a tiempo, Jessie. Pero mira esta clase en diferido, porque aquí les di 10 sencillas expresiones o palabras que no debemos usarla para no quedar mal, para no vernos estúpidos o no vernos tontos o no vernos groseros o no vernos antisociales. Entonces, esas 10 palabras que no debes usar, ¿ok? Míralo en diferido.
Jesse, see you next time. See you, everybody, next time. Remember, smash the like button, share this video, comments, I will answer, and also watch my videos, okay? See you soon. Nos vemos la próxima vez, el próximo martes, y además nos vemos en los videos. Bye-bye. See you later, alligators.